Okay, good evening. Good evening, everybody. Good evening. Good evening, everybody. Hello, how are you? Fine, thank you. Fine, thank you. Okay. How are you? Excellent, welcome. Okay. ¿Cuántos están ya la sección 2? Casi todos están en la sección 2, casi todos. Yes. Okay. Yes. Deberían de estar ahí ya para ir en el ritmo de la clase. Les recomiendo hacer una sección y un poquito más por semana. Okay, so esta semana vamos a estar aquí lunes a jueves, el mismo horario. Okay, very good. So I have some lessons for you. Okay, vamos a hacer varias cosas. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre alguna sección que están trabajando de la plataforma? Sin adelantarse mucho. De la sección 2. ¿Preguntas? No. Okay, very good. So, if you remember, hicimos los demostrativos last week. We practiced. What did we practice? We practiced this, that. That. Es, dos. These, those. Is, those. Yes, very those. Good. So, example. No sé si me pueden ver. Deberían de ver ahí. ¿Sí? ¿Me pueden ver? Yes. Okay. So I have two books. How do I say it? Those. No, those es cuando para plural. Sí. Excuse me. Pero cuando están lejos. These are books. These. And then I use the verb to be. These are English books. Ajá. ¿Cuál verb to be uso? Is your mark. These are. Yes. These are my book. Okay. These are your book. These are my books. These are my books. Now, ¿y si están lejos estos dos libros? ¿Si están lejos de mí? Those are my book. Those are my books. Those are my books. Are my book. Yes, very good. Let's see. Another example that we did last week. We talked about the pens, right? These are markers. Si los tengo yo en mi mano. These is my marker. These are my marker. These are my marker. This is my. Are my marker. Verb to be are plural. These are my markers. ¿Y si están lejos de mí? Si yo los pongo una Those are my markers. Very good. Now, what if I only have one? One. What? This is my market. My marker. And if si está lejos de mí, only the marker? That is my marker. Okay. Very good. So, alrededor de mí tengo bastantes cosas. Tengo glasses, markers, books, paper, notebook. I have a lot of things. So, what we're going to do is we're going to practice. Okay. Si pueden prender su cámara, prendan su cámara para que el compañero pueda ver lo que ustedes van a describir. Okay. Para que también tengan alguien que los pueda corregir. Okay. Remember, plural, we use these, those, and we use are. Singular, this, that, and we use the verb to be is. Okay, so we're going to go to groups. And I want you to share cosas que tienen en su bolsón, en su cartera, en su escritorio, things that you have, okay? Singular and plural.
Si pueden prender la cámara, prendan la cámara. Okay, no tengan miedo. All right, very good. Let's go to groups. ¿Acepten la invitación para ir a los grupos? ¿Acepten la invitación, por favor, para ir a los grupos? Joaquín, Esther, Efraín, María de Santos, acepten la invitación para que puedan ir a los grupos y hacer la actividad. No me ha caído. Está en Zoom. Sí. Ok, Joaquín, lo mandé a otro grupo. Ahí sí. Okay. Ahora sí. Ok, ahí sí. Ok. Esther. Efraín, creo que se incorporó dos veces, ¿verdad? Sí, es que se me fue la energía aquí en la casa y hasta ahorita de nuevo ingresé. Ok, te voy a mandar una invitación para que vayas al grupo. Basta, ¿eh? ¿Escuchaste la introducción de lo que vamos a hacer? No, como se me fue en eso, la energía. Vale, te van a explicar los del grupo, ¿ok? Basta, ¿eh? Está bien. Gracias. También se me salió del grupo. Esther, si puede aceptar la invitación para el grupo. Ok, very good. Hola. Ok. Si pueden prender su cámara, prendan su cámara. Necesitan la cámara para esta actividad. Ok. So, ¿quién escuchó la introducción que hicimos? Esther, sí, ok. Very good. So, Efraín Santos, y pueden prender su cámara. Estamos practicando these, that, those, these. Demostrativos, right? For example, Esther, if I have two markers y están en mi posición, how do I say it? Ok, te escucho, solo que un poquito bien bajo. These are your markers. Yes, these are my markers. Very good. And if I have only one in my possession? This is your market. Ahí está. Entonces, Esther, tú le vas a enseñar a ello. Efraín, ¿está ahí? Santos, ¿está ahí? ¿Sí? Sí. Ok, puede prender su cámara, por favor. En mi caso, la tengo arruinada, fíjese. Por eso es que no la enciendo. Ah, ¿en serio? Está dañada, ajá. ¿Está en el teléfono o está en la computadora? En computadora estoy.
Vaya, ok, no tengan miedo, que aquí no vamos a asustar, ok, somos, porque este ejercicio, mire, me puede ver a mí, Efraín. Sí, sí. Entonces queríamos que usted me hiciera lo mismo, que usted nos demostrara, this, that, these, those, para que nosotros lo podamos ver. Ok, Esther, ¿ya tienes dos cosas ahí? O una, dos cosas, ¿qué nos vas a mostrar? Cuaderno. How do you say it in English? Notebook. Notebook. Those are my notebook. Those are my notebooks. Very good. Okay. Okay, very good. And what about only one? Only one. Yo. Okay, Santos. Deja de mover tanto la cámara, por favor. Ponerla mejor así en el escritorio. Okay, Esther, and if you only have one notebook, only one, how do you say it? This is my notebook. Very good, very good. Santos, what do you have? What are you going to show us? What do you have for us? En mi caso, fíjese que tengo un problema. Es que voy comenzando, por eso. ¿Y comenzando con qué? En la lección 1. ¿Y cuándo se incorporó al grupo? Hoy fue la primera vez. Ajá, no, pero ya estabas tú asignado al grupo desde la semana pasada. Es que no me había conectado, pero... ¿Y qué pasó? Entonces estás una semana atrasado. Sí, ahorita sí. Hijo. Ok, very good. Entonces, Esther, tú le vas a enseñar. Tú vas a ser el teacher. Ok. Ok, escucha bien a Esther. Santos, perdón, Efraín, también. Escuchen bien a Esther. Ok. This is my watch. This is el profe. This is my watch. Este profesor. Yes. Yo tengo una pregunta. Cuando las... Cuando los elementos tienen de por sí una S, por ejemplo, pants, pantalones, el this y el this is no se ve modificado. Por ejemplo, this is my pants. Vas a usar el plural, these. Ajá. Y vas a usar are. These are my pants. These are my shoes. These are my glasses. No, pero solo en pants. These are my pants. Ajá. Es que en sí ya es el noun ya es modificado con S. No puedes decir solo tengo un pant. En inglés no puedes decir one pant. Dicen, this is my pant. No. These are my pants. Shoes, también, ¿verdad? Zapatos. These are my shoes. Lentes, glasses. These are my glasses. These are my cell phones. ¿Cuánto this tiene? One. Is. Very good. Very good. This is my... O sea que cuando el elemento ya es así plural, se usa el this siempre. Se usa these are. These are my pants, these are my glasses, these are my shoes. Trátelo, trátelo ahí con algo que usted tenga. ¿Tiene, por ejemplo, un par de lentes? ¿Ahí? Sí. Ok. ¿Y la cámara no la puede prender? No, es que estoy en el escritorio. Ah, y no tiene el laptop. No. No tiene cámara, ok. All right. So... For example, glasses. How do you say it? This is are my glasses. This is are. Ahí pusiste el is y el are en la misma oración. No puedes. Solo tenés que poner uno. Repeat. These are my glasses. Ahí sí. These are... Y digamos que si lo estuviera cerca acá, ¿cómo sería en ese caso? These are your books. Your books.
Ajá. You, you book, no your, va. Sino que, o your siempre. Si me estás diciendo que es, me estás explicando que son míos, sí. Pero si estás pero diciendo sí que son tuyos, usamos el mine. Ah, entonces sería these are you book. You, your, sin, your, sin, sin your, R, o siempre con you. No, ah, con va. R, your, va. Your. These are your book. Este es tu libro. Estos son tus libros. Estos son tu, este es, no, cuando hablamos de uno, este es tu libro. Este es tu libro. Ajá. These are. Lo que pasa es, mira, que el these de uno pareciera que suena igual que el these de plural. Se escriben diferente. Y la única diferencia, escucho, es que el plural lo suenan la I un poco más larga. Así, sí. This. Sí, this. Sí. Y el otro es más rápido, this. This. Ajá. This. Ajá. This. This. Y otro es this. This. Cuando vos oís ese this, está hablando en plural. Ah, ya, ajá, o sea, ajá, acabá. En plural entonces sería, ajá, these are, siempre igual, your book, estos son tus libros. Sí, es correcto. A ver, ¿quién tiene la pregunta? La verdad es que para ello hay que practicar mucho. Si no, si hay... Uno lo puede saber, pero en el momento que lo dice, el cerebro lo traiciona, porque uno, al menos yo, no logro todavía pensar en inglés. Siempre estoy traduciendo en la mente. Es que siento que sí, ese sí es uno de los problemas, que siempre lo traducimos. Sí, pues sí. Ah. Bueno, ahorita vamos lo otro que hay que hacer es, lo otro que hay que hacer es aprenderse varias cosas en... digamos, como mesa, silla, foco, para que así a la hora de hacer una oración, ajá, vocabulario, para hablar de hacer una oración, solo tener de dónde agarrar, porque ya vi que eso también nos está faltando, como aprendernos cosas en inglés, como un objeto, cosas así. Sí. Hay que ir haciendo un glosario, un vocabulario, ajá, para ir a... Okay, very good. So, we are practicing the demonstratives. We're practicing this, that, these, those. Okay, and we're practicing is and are, verb to be, right? Review. Y este repaso, que este es prácticamente lo que hicimos la semana pasada. All right, very good. Review, repaso. Ahí está. Repeat this. This. That. Okay. That. This is used for singular objects that a singular object that is near. Está cerca, está en mi posición, está bien cerca de mí. That is used for singular objects that are far or that is far. Okay. For example, you have here two Coca-Colas. One Coca-Cola está bien cerca de mí, está enfrente de mí, tal vez hasta en mi mano la tengo. Which one do I use? This is my Coke. Hay otra que está lejos. Which one do I use? That. That, that is my Coke. Okay. Very good. Now then I use these and those. Okay. It is used for plural objects that are near. These. ¿Cuál es la diferencia? Hay un sonido de I más largo. Y también es un, la S es una, casi como una Z. These are my, okay, very good. Those are used for plural objects that are far. For example, here, you see the apple. This is an apple. La persona lo está hasta tocando con el dedo.
But it, if it's far away, that is an apple. Plural. These are apples. Those are apples. Okay? Very good. Ayer le mandé, perdón, ayer, la semana pasada le mandé este cuadrito. Okay? Sí, sí, el WhatsApp. Para estudio adicional, okay? The same thing. This is my book. That is my book. These are my books. Those are my books. Now, recuerde la S en el plural. Okay. Very good. Questions? Teacher, teníamos una pregunta ahí entre los compañeros. Que, ¿qué tan lejos tiene que estar el objeto para utilizar el that? Porque, por ejemplo, si lo tenemos en el escritorio, en un radio de, digamos, de unos 30 centímetros, se puede seguir utilizando el this. ¿O ya se utiliza el that? Yo trato de usar la regla de la posición. Si está en mi posición. Ah, okay. Tenerlo en las manos. Tenerlo en las manos, tenerlo ya casi en posición. Tal vez en mi persona, en un bolsillo, en mis manos. ¿Ok? Soy Giovanni. Una pregunta, profe. Digamos, si usted tiene un lapicero ahorita, pero yo quiero decir que el lapicero es suyo, que es suyo, no es mío. No quiero darme a referir que es el lapicero que usted tiene como que es mío, como que tal vez usted lo oyó, pero no, o sea, yo quiero decir que es suyo. ¿Cómo diría ahí? Ahí solo cambia el sujeto. En vez de decir my, ¿cuál vas a usar? Ah, el his. No. Your. Your. Entonces, ahí no te has estudiado la tablita de los sujetos y pro. Sí. Subject and pro. So pero you need, ahí need sería entonces, teacher, your, sería your this, your no, this pencil, no, for no example. Puede, no, no te tenés que empezar igualmente. This is your, this is your pen. Siempre se utiliza el this, aunque esté lejos de mí, pero nos estamos refiriendo a algo que está en posesión suya. No, es que él tiene el lapicero que dice que es mío, lo tiene en posesión de sus propias manos. Entonces, él tiene que usar this. En el caso de que estaba diciendo Giovanni. Giovanni, ah, o sea, yo diciéndole es, como, que... es como si yo boté el lápiz y tú lo encontraste. Ajá. ¿Cuál usarías? This is your pencil. This is your pencil. Ahora, ahí es afirmativo, positivo. Si me quiere preguntar, entonces solo pongo el verb to be al inicio. Is this your pencil? Este okay. Ahí, eso lo vamos a ver ahorita, cómo hacer las preguntas. Ajá. Pero simplemente, Giovanni, te estás trabando porque no te podés los my, your, his, her. Estás confundiendo ahí con eso. Okay. Por ejemplo, teacher, si le quisiera preguntar, o sea, yo veo que tiene los auriculares, los audífonos, pero si le quisiera preguntar si son suyos en el sentido de que o tal vez pueden ser prestados o se lo, algo así. Entonces la pregunta. Por ejemplo, si yo le quiero preguntar si son suyos, ajá, si son suyos. Okay. Sería ya this o that. Ya te voy a explicar eso ahorita para que no se queden ahí en ese allí sin solamente. Sin ejemplos escritos. Yo te voy a dar un ejemplo escrito. Ok, very good. Ok, activity, ya lo hicimos. What is in your work area? Some people describe what they were using, etc. Ok, now I want to go to algunas de las preguntas que ustedes me están haciendo. Surgen porque estamos queriendo hacer preguntas con esta misma estructura. Ya les voy a enseñar cómo hacer la pregunta. Ok. Toda oración en inglés, sea verb to be, o estás usando un tiempo de verbo, etc., tiene positives, negative, and questions. Ok. Positive, negative, and questions. Ustedes tienen que poder hacer las tres diferentes estructuras. Okay?
For example, vamos a tomar el this, ahorita que hemos estado usando. Okay. This is your, this is your cell phone. Okay. Positive. Positive. Okay. ¿Qué pasa si quiero hacer, decir lo mismo pero en negativo? ¿Cómo lo digo? This is not your cell phone. This is not your cell phone. Yeah? Ahí está. Positive, negative. Okay. Very good. Now, ¿qué pasa si quiero hacer una pregunta y preguntarle si es el teléfono, si este teléfono es de él? Is this your cell phone? Is this your cell phone? Alguien dijo ahí que pongo el verb to be primero. Is this your cell phone? Yes, very good. Ahí está. Eso es lo que voy a hacer. ¿Ok? Entonces. Is this your cell phone? Quiero que puedan hacer las positivas, negativas y preguntas. Is this your cell phone? Ajá. Solo una, ahorita se me acabo, no sé, me acabo de confundir. Is this your cell phone? Porque a veces se pone el it is this. Porque estoy haciendo una pregunta. No, por eso, ahí no sería primero el it is. No. No, no. Aquí el verb to be va primero. Ah, ok. Te estás confundiendo con it and is. No. Acordate. Estamos. El uso aquí importante es el verb to be. Ok, está bien. Ya voy a hacer un ejemplo con el are. Okay. Now, let's do another example. Okay. Another example with are, with the verb to be are. Now, these are your glasses, lentes. Glasses, okay. Negative. These are not your glasses. Very good. These are not your glasses. Okay. And what about questions? Are there your glasses? No. Perdón. These. Aquí me equivoqué. Are these your glasses? Yeah. Ahí está. Positivo, negativo, pregunta. Okay. Okay. Very good. So, digamos que now, ahora hicimos this, si todavía se están confundiendo con el this and that, les recomiendo ver los cuadros, estudiar los cuadros un poquito más. Okay? So, aquí dice positive, negative, and question. Question. Now, el verb to be. Okay? El verb to be is am, is, are. Okay? Quiero hacer lo mismo con el verb to be. Oración simple con el verb to be. Positive, negative, question. Quiero hacer lo mismo. ¿Cómo lo hago? Una oración simple, no tiene que ser algo complicado. With the verb to be. Que lo vimos en la sección número 1. Verb to be. I am teacher. Ok, solo que no, para el propósito de ejemplo, quiero mejor usar, no quiero hablar en primera persona. This. You or he. He is. He is a teacher. Very good. Now, what about, what about negative? He is not a teacher. Okay. And questions? Is he a teacher? No. Aquí el negativo no tiene nada que ver. Simplemente estoy haciendo una pregunta.
Is he a teacher? A teacher. Okay. Is he a teacher? Very good. Voy a hacer otro ejemplo. Tal vez hablando con otra persona usando you. Okay. You are a doctor. Negative. You are a doctor. You are not a doctor. You are not a doctor. Very good. And questions? ¿Le quiero preguntar a alguien? Are you a doctor? Are you a doctor? Yes. Are you a doctor? Mm-hmm. Very good. Very good. So, ahí está el verb to be. Positive, negative, question. Okay? Ahora voy a hacer otra lección. Que es WH, question. Pregunta WH. Plus the verb to be. Y quiero hacer preguntas. Ok. Pero antes de eso, quiero que vean este cuadrito. Let me see. Permítanme. Ya saco la foto. Ok. Very good. En la sección 1 les enseñé el WH. WH questions. Ok. What? Repeat after me. What? What? You're asking about something. You're asking about ¿cuál something. ¿Cuál es tu color favorito? What is your favorite color, for example? Ok. When? Black. When you are asking about a time of an event or an activity. In other words, time. When do you wake up every day? Okay. When are you going back to work? All right. Where? Where you're asking about a place. For example, where are you from? De donde eres? Where are you from? Who? You're asking about a person. Who is at the door? Okay. Who is your father? Who is your mother? Whom you're asking about a person, aquí en object. No me voy a enfocar aquí ahorita. No le voy a explicar esto ahorita de who y whom. Ahorita no. Which? You're asking about an option. Which is the largest city in the world? Okay. Which is your favorite restaurant? Whose? Why? You're asking for a reason. Why? El porqué de algo. How? You're asking about a process, a procedure. Okay? For example, how do you cook pasta? How do you cook rice? How? ¿Cómo? All right. Very good. Le voy a mandar este cuadrito en WhatsApp para que lo estudien más. Porque necesitan conocer la diferencia de cada pregunta para hacer preguntas. Okay. Si yo me confundo con el WH, entonces voy a querer preguntarle a la persona de dónde es, pero en vez de eso le voy a estar preguntando cuál es su nombre. ¿Me entiendes? Me voy a confundir. Yo la voy a confundir a la persona. Ok, very good. So, perdón. Antes de eso, perdón. Quiero regresar aquí al cuadro de gramática que estamos haciendo. Yo se lo voy a mandar también. Ok. Entonces, ¿cómo hago preguntas con el WH más el verb to be? For example, what is your name? Okay. WH, verb to be, y después sigue el subject, y después el complement. Okay. ¿Cuál es la estructura de esta oración? WH plus verb be plus subject plus el complement. Lo que sigue. Okay. ¿Alguien quiere hacer otro ejemplo así con el WH? Cualquiera de la WH que vieron allí más el verb to be. Questions? Somebody wants to do it?
When is your Where birthday? Are you from? Where are you from? Where are you from? Very good. What else? Another question? When is your birthday? Where are you now? Alguien dijo ahí algo de birthday. Quiero escribir esa porque tiene... ¿Ah? When is your birthday? When is your birthday? Very good. I'm talking about here. I'm asking for time. Okay. Another question? Otra? What are you doing? What are you doing? Okay, very good. Okay, very good. She. Oh, who? Sorry? She. Who is she? Who is she? Very good. Okay, she is my sister. Entonces, aquí, ¿cómo puedo responder? Where are you from? Perdón. I am from. Perdón. I am from Salvador. Where are you from? Salvador. I am from? From El Salvador. Very good. When is your birthday? My birthday cada is quien, ¿verdad? You can say, my birthday is on. Is on. Y puede dar una fecha específica. 25. July 9. Okay. What are you doing? I am... Studying, aquí se están adelantando bastante, pero está bien. Que es el action, ing, pero todavía no hemos visto eso. I am studying English. Okay, very good. So, ¿qué quiero que hagan? Quiero que ustedes tomen este cuadro y hagan sus propias oraciones. Okay. Usando, aquí usamos this plus the verb to be. Okay, hicimos positive, negative, and questions. Aquí usamos these plus the verb to be. Negative, positive, negative questions. Aquí usamos el verb to be en su forma normal. Pero hicimos positive, negative questions. Okay. Here we use the WH plus the verb to be for questions. Y después contestamos las preguntas. All right? So this is what we're going to do. Do you have any questions? Te voy a mandar este documento para que ustedes lo puedan ver. Se lo voy a mandar en WhatsApp. Para mientras, lo voy a dividir en grupos, ¿ok? Now, una cosa con los grupos, acepten la invitación al inicio de abrir los grupos y no se salgan. La única razón por qué ustedes se tienen que salir es porque se les cayó la conexión o algo así. Pero en realidad se tienen que mantener en los grupos, ¿ok? Porque si no, ¿qué pasa? Si solo puse dos o tres, usted sale, deja a los compañeros allí, ya no lo puedo poner en ese mismo grupo, sino que ahora lo tengo que poner en otro grupo. Y ellos ya tal vez están trabajando ya en otra cosa. Entonces, traten de quedarse en los grupos. All right, go to groups. I'm going to put you in the groups. Hello. Hello, sí. Acepten la invitación para ir a los grupos. No me sale. ¿Se acaba de incorporar ahorita? No, estaba escuchando, pero no. Yo no sé por qué. Si estabas conectado, deberías de recibir la invitación para ir al grupo. Simplemente en Zoom, en la aplicación de Zoom, aceptar y para ir a los grupos. Te voy a poner en otro grupo. Dime si la pueden, no si me... puedes ver la invitación, Ricardo. Quiero ver. A mí no me cayó tampoco.
¿Ya la viste, Ricardo? Permítame, te la acabo de mandar. Tiene que estar en tu aplicación de Zoom. Abre tu aplicación de Zoom. Joaquín, Carla, acepten la invitación para ir al grupo en la aplicación de Zoom. Ok, está ahí. Ah, pues sería, these are not my glasses. Sí, podría ser eso. Vaya, voy a preguntar otra vez. Are you a doctor? No, I am not a doctor. Ok, yo quiero que practiquen escribiendo sus propios ejemplos. Pueden trabajar así como están haciendo. Y Rodrigo, tú puedes ir escribiendo lo que las personas digan. Bye. Entonces, lo que puedes hacer es simplemente borrarlo primero. Oh, sí, sí. Entonces, estamos usando this y en el otro this. Pero que, haz una positiva, una negativa y una pregunta. En esa orden. Así está bien. No. Quiero que usen this and that. Si quieres ahí, Rodrigo, lo que puedes hacer es, ¿recuerdas que yo hice primero, puse un signo de sumar, después el otro signo de restar y después puse un signo de pregunta? Porque eso te va a guiar en lo que tienes que escribir. Ok, entonces van a empezar con las preguntas primero. Yo te recomiendo mejor para el propósito del estudio, primero empezar con la positiva. Porque eso ese lo va a guiar a hacer las otras. Va a ser más fácil. Así por plus, negative, and then question. Okay, so I will ask. So, are these your shoes?
Aquí no, es de, aquí no es de preguntar y que alguien te va a responder. Aquí es que ustedes hagan ejemplares, escriban. Ah, ok. Are these your shoes? Yes, they are my shoes. And no, they aren't my shoes. Ok, deja ver. Regresa al ejemplo, al primer ejemplo, el que yo puse. Yo tengo primero positive, negative, and question. Do you see? Yes. Y estoy usando en todas this is, this is. Y en la pregunta simplemente le doy vuelta. Is this? Ajá. Yo quiero que ustedes hagan eso. Pero con otros ejemplos, sus propios ejemplos. Quiero ver qué le puso. Aquí te estás confundiendo todo porque no estás en esa orden. Positivo, sí. Negativo y pregunta. Empezar de nuevo y poner solo los símbolos. Ok. Quítale el yes. Quítale yes. No tenemos que contestar, sino solamente vas a hacer una... Ajá, very good. Negativo. These... Quiero ver cómo lo puse aquí. These are not brand. Uh-huh. Very good. Y ahora la pregunta. Ahí está, ya terminaste. Ok. Quizás otra sí. Podría ser, so comenzando con la positiva. I will repeat my sentences. Uh-huh. These are my shoes. Uh-huh. These are not my shoes. And are these your shoes? Ahí está. Very good. Entonces, ahora puedes usar this. El singular. Pero quiero escuchar el de los compañeros también. Sería, this is your table. Okay, very good. Positive. La negativa sería, this is not your table. Very good. Mm-hmm. Yes. Y la pregunta es, is this your table? Ahí está. Okay. Entonces ya hicieron la primera parte. La segunda parte era usando el verb to be en positivo, negativo y pregunta. Guíense por lo que, por el cuadrito que yo puse ahí. Serían seguir repasando entonces las preguntas positivas, negativas y la pregunta, por supuesto. Vete, guíate por el cuadrito que yo puse, ¿va? Y después de hacer los ejemplos de this and these, ¿qué hice? Hice el verb to be en positivo, negativo y pregunta. Ahora les toca a ustedes usar el verb to be en su forma presente normal, en positivo, negativo y pregunta. Where ya estamos en el 3. Bed. What is your pet? Where is your cat? Your... No le entiendo bien esa. What is your cat? Otra. Where is your notebook? Where is your notebook? Okay. What is your... Ustedes están haciendo como conversación. El
el ejercicio este no era conversación, sino simplemente escritura, enfocándome en la gramática. Yo quiero que ustedes hagan preguntas. Perdón, no preguntas. Que ustedes usen el ejemplo que yo di, es el uso de these en these. Yo hice positivo, negativo y pregunta. Sí, eso ya lo hicimos. Pero estábamos practicando las preguntas con WH. Ok, entonces no es necesario que ella te conteste, porque por eso está un poco perdida. No es una conversación, sino que enfóquese en cómo pueden ustedes usar WH plus the verb to be, un sujeto, y después el complement. ¿Cómo pueden hacer preguntas así? Vale, entonces vamos a iniciar en she's a teacher. Estas preguntas, el verbo to be, ¿verdad? Inicial y luego el complemento. Me dijeron que ya terminaron eso, que están en la WH. Sí, ya lo hicimos. Ajá. Ok, WH question. Ya hicimos las... Aquí el propósito es que ustedes escriban, que ustedes puedan escribir y usar las estructuras gramáticas. No, en realidad, esto no es una conversación, sino que ustedes puedan usar la estructura gramática. Ese es el enfoque. Entonces, doy ejemplos así de las preguntas WH nada más sin que me contesten. ¿Sí? No. Bueno. Lo que pueden hacer la próxima vez es que pueden una persona compartir su pantalla para que la otra persona pueda ver esa misma pantalla. Y están ustedes pues, viendo la misma cosa. Ok. Vaya, una pregunta en WH sería, ¿What is your favorite color? Sí, ese es un ejemplo. Uh-huh. When is your birthday? Uh-huh. What are you doing? Uh-huh. What is your pet? La que había dicho. Uh-huh. Who is your brother? What's your name? What is your name? Okay. Very good. Y las preguntas usando this and that. Podés hacerlo así como en forma positiva, negativa y pregunta usando this. Sí. Okay. Dame un ejemplo así. This is your cell phone. Uh-huh. This is your pencil. This is your table. This is your ruler. Okay. Todas esas son positivas. ¿Y ahora negativas? Uh-huh. This is not your pencil. Uh-huh. This is your your table. Uh-huh. This is not your notebook. Uh-huh. Y en pregunta sería, is this your pencil? Is this your table? Uh-huh. Is this your notebook? Is this your cell phone? Okay. Esas son preguntas. Ahí está. Y si usamos these como these plural. Are my shoes? Uh-huh. This is aren't my shoes. No, ahí te equivocaste. These are not my yes, shoes. Yes, that's correct. Uh-huh. Es que dije aren't por contradicción. No, no se puede. Aren't. Ah, these aren't. Are not. Uh-huh. Ah, okay. Are these my shoes? Uh-huh. Those are books. Okay. Those are not books. Mm-hmm. Are those books? Ahí está. Entonces, okay. Manejar eso en positive, negative, and questions.
Y entonces después el otro ejercicio era el verb to be en positive, negative, and questions. Yeah. El uso del verb to be así normal is and are. Si quieres usar am también. Ese era el segundo ejercicio, por decir. Se dice aren't, aren't or are not. Aren't. Aren't. You can aren't. Say aren't or are not. Aren't. Aren't. Mm-hmm. Okay. Okay, very good. We have 2 more minutes. Y simplemente quiero aclarar lo que quería que hiciéramos. Algunos tuvieron algunas preguntas. Okay. So, if you see here in my screen, yo tengo la práctica. Solo puse practice, okay? The first practice that we did was the use of this and these. Okay. Quería que hicieran oraciones positivas, negativas y preguntas. Okay. Usando singular y plural. This, these. Si quieren usar that and those, también. Okay. But you have to do positive, negative and questions. Ese era el propósito, ¿verdad? Este en realidad no era una conversación, sino era más como un ejercicio de gramática, de estructura gramática. Ok, después hicimos el verb to be. Positivo, negativo y pregunta. El verb to be. Ok, pueden usar is, are, am. Ok, y después la práctica número 3 era WH plus the verb to be, questions. For example, la estructura incompleta que usamos era WH plus verb to be plus subject plus complement. What is your name? Where are you from? When is your birthday? Etc. Okay? Y les mandé el cuadro, ¿verdad? Aquí lo dividí un poquito, aquí se ve un poquito más claro. ¿Alguien tuvo algún problema con eso? ¿Alguna pregunta con eso? ¿El uso del positivo, negativo y preguntas? ¿Con lo que ya hemos aprendido? Creo que no, estamos bien. ¿Ah? Yo tengo una pregunta. Sí. Para preguntarle a alguien dónde vives, ¿se puede usar where do you live? Yes. Uh-huh. Sí, está fuera de este tema. Porque estás usando un verbo auxiliar do, pero sí, lo van a ver más adelante. Uh-huh. ¿Otra pregunta? ¿Alguien puede, si quieren, pueden completar este cuadrito así? Y me lo pueden mandar, yo lo puedo revisar. ¿Ok? Ya trabajo individual. ¿Ok? Me lo mandan, una foto, un screenshot, y ya, simplemente para revisar. Quiero que puedan hacer positive, negative, and questions. ¿Ok? ¿Pregunta? Ajá. No le escucho. Larisa tiene un problema con el micrófono, fíjese, no le escuchamos muy bien. Hay con mucha interferencia en su micrófono. No sé si puede intentar otra vez. No, fíjese. No le escuchamos muy bien. Ha de ser más problema de red, teacher. Tal vez si se puede volver a reconectar, tal vez ahí se puede volver a escuchar. Uh-huh. Sí, Larisa, escribime por WhatsApp. Mándame un WhatsApp tú, individual, a mí. ¿Ok? Yo te voy a contestar la pregunta. Ok, that's it. We're finished for today.
¿Ok? Deberían de estar ya por este tema que vimos en el ejercicio de la sección 2.6. Deberían de estar ahí en la 2.6 ustedes. Pueden ver el video simplemente reforzando el mismo cuadro que hicimos nosotros, de WH questions con el verb to be. Algunos me escribieron y me dijeron, teacher, ¿cuál es la pregunta de la sección 1.1? Acaban de iniciar. No se atrasen. ¿Ok? No se atrasen. Porque ya después van a ustedes, en realidad no van a aprender bien los temas, sino que simplemente al final van a estar tratando de hacer todo de un solo para llegar al 80 porque necesito pasar al otro módulo. Y no están captando las bases. Esto es la base del inglés. Especialmente el verb to be, los pronouns, los pronombres, is, are, these. Palabras muy importantes. Les dejo con esto. Solo le quito un minuto más porque es muy importante. Cuando estábamos haciendo el ejercicio de this and that, these and those, muchos estaban traduciendo. Lo decían primero en español y querían traducir eso mismo al inglés. O si el compañero estaba hablando en inglés, querían entenderlo y traducirlo al español. ¿Ok? Traten de pensar en inglés. ¿Ok? No traducir. Eso no les va a ayudar. Quítense ese hábito de estar traduciendo. Entonces, ¿cómo yo puedo pensar en inglés? Les dejo con esto, muy importante. Esto es muy profundo lo que les voy a decir. Imagínense su cerebro como una cajita. Más vocabulario que metan en esa cajita de inglés, más van a poder pensar en inglés. ¿Ok? Si meten en esa cajita más vocabulario de inglés, ustedes van a poder pensar en inglés. Entonces, metan más vocabulario. Constantemente, metan vocabulario de inglés. No se queden solamente con lo de esta clase. Esta plataforma funciona, pero es básica. Ustedes tienen que ir y poder ir un poquito más de los temas, ¿verdad? Hacer su propia búsqueda en YouTube, en Google, hacer ejercicios extra del verb to be. Usted solamente pone ejercicios del verb to be, le van a salir docenas de ejercicios que usted puede hacer allí. Videos también del verb to be. No me quedó claro algo. Hay gran montón de videos en YouTube del verb to be. Entonces, ustedes tienen que expandir. Imagínense, a mí me dieron este ejemplo, a mí, y siempre se me quedó. Imagínense si alguien va en una misión así explorando la jungla, digamos, ahí en la... Y hay ciertos animales allí en la jungla amazona que nunca, jamás, ni usted ni yo los hemos visto. Tal vez ni la ciencia lo ha visto todavía. Pero la gente nativa de allí sabe de esos animales o de esas plantas. Y ellos ya le tienen un nombre. Imagínese si usted va por ahí con ellos y usted le dice, mire, ¿y ese animal qué es? Ah, ese animal se llama cualquier cosa. Ah, ¿en serio? Entonces ya usted, la próxima vez que va a ver ese animal, se va a acordar de ese nombre. Y ya no va a pensar en blanco, sino usted va ya a tener un nombre para ponerle allí. Entonces, igualmente, mi cajita de mi pensamiento ahorita, de mis archivos, mi cajita de archivo en mi mente, ahorita ustedes la están llenando con el inglés. ¿Ok? Sigan llenando esa cajita de archivos, de contenido, de vocabulario, de imagen, de fotos, de lo que sea, porque de allí va a salir si yo voy a traducir todo el inglés al español y el español al inglés, si yo voy a vivir traduciendo o si yo voy a simplemente sacar de esa cajita y poner en práctica el idioma. Y eso va a determinar si sale en el momento cuando verdaderamente ustedes tienen que usar el inglés, cuando alguien les haga una pregunta en inglés. ¿Ok? So, llenen esa cajita con vocabulario, porque de ahí va a salir el pensamiento en inglés. De allí va a salir el pensamiento. ¿Ok? Very good. ¿Ok? Gracias. Ok, les dejo con eso. Lleguen hasta la sección 2.6.
Si quieren seguir, pueden seguir. All right. Thank you. Okay, very good. All right, see you tomorrow. Thank you. Okay, thank you. Bye. Bye.